Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. En esta ocasión les traigo los comparativos irregulares. Los comparativos, como su misma palabra lo indica, es cuando vamos a comparar una cosa con otra, o una persona con otra, o cualquier elemento con cualquier otro elemento. Ok, entonces existen unos comparativos que tienen una misma voz, base, una misma forma, obedecen a unas ciertas reglas. Pero hay unos comparativos que son irregulares, que no obedecen a una regla en particular. Ok, vamos rápidamente a recordar cómo son los comparativos para que refresquemos la memoria y después miramos por qué estos son irregulares. Ok, entonces vamos a coger una palabra. Vamos a decir alto. Alto es tall. Tall. Ok, entonces si yo voy a comparar una persona alta con respecto a otra, pero voy a decir que esta es más alta, entonces para decir que es más alta, simplemente a alto le agrego la E y la R. Quedan taller, taller. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, Carlos is taller than Pedro. Carlos es más alto que Pedro. Más alto. ¿Vieron? Con agregarle la E y la R quedó que es más alto. Más alto que. Para eso tenemos que utilizar than. Ok. Más alto que. Pero si yo no voy a decir que es más alto, sino que es el más alto, entonces en vez de colocar la E y la R, le coloco la E, la S y la T. Entonces ya no es entre Carlos y Pedro, sino que Carlos es el más alto de todos. ¿Cierto? Más alto que Jorge, que Pedro, que Juan. Entonces, en este caso, más alto se dice agregándole EST. Entonces, con ER es más alto, pero con EST es el más alto, o sea, este es el más alto de todos, ¿cierto? Carlos es alto, Pedro es más alto, pero en cambio Jorge es el más alto de todos, ¿ok? También otra regla es que cuando es muy pequeñito, por ejemplo, como big, se le redobla la G, decimos bigger, ¿cierto? Cuando termina en Y, cambiamos la Y por I-E-R. Ok, cuando la palabra es muy larga, todo esto es recorderis, cuando la palabra es muy larga, entonces, por ejemplo, beautiful, expensive, por ejemplo, expensive, expensive, que significa caro, no le voy a seguir, no le voy a colocar la R o la ER, sino que ahí hacia adelante le tengo que colocar esto, the most. Entonces decimos the most expensive, o sea, el más caro. Ok, también cuando la palabra termina en NE, por ejemplo, large, entonces solamente hay que colocarle la R y así por el estilo. Todos cumplen estos patrones, todos, pero existen unos comparativos irregulares que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, little. Little. Little significa poco. Pero less, less significa menos. No tiene ninguna relación uno con el otro, ¿cierto? Y least, least significa el menos. El menos. ¿Vio? No obedece pues a un patrón aquí en particular, pues si nos fuéramos a aquello, aquí debería llevar una R. Pero pues imposible que eso fuera aquí, entonces aquí debería llevar ¿qué? Una T, pero no es así, ¿ok? Bueno, vamos con este otro ejemplo. Far, far significa lejos. Lejos, ¿cierto? Si voy a decir más lejos, entonces digo farther, farther.
Esto es más lejos. Más lejos. Y si voy a decir el más lejos, digo farthest. Farthest. ¿Ok? Entonces miren que si nos fuéramos a la lógica, aquí no tendría por qué estar esta T y la H. Pero recuerden que son comparativos irregulares. Simplemente sería ER y aquí no estaría esta T y la H. Simplemente sería EST para decir más lejos y luego el más lejos. Si fuéramos a la lógica pues de los comparativos normales o regulares, por decirlo así. Ok, vamos con este otro muy conocido. Bueno, se dice good. Good. ¿Cierto? Aquí ya no es el más bueno, sino sería el mejor. Sería better. Better sería mejor. Y el mejor sería best. Best. ¿Se han visto esto? Siempre dicen, Lionel Messi is the best play soccer of the world. O Cristiano Ronaldo es the best play soccer of the world. El mejor jugador del mundo. Entonces, el mejor. Esto sería bueno. Este sería mejor, pero este es el mejor. Y por último tenemos a bad. Bad es malo. ¿Cierto? Pero en vez de malo, yo voy a decir que no es malo, es peor. Digo worst. 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 Ahí lo pronuncié con T, es sin T. Worst. Y si yo voy a decir que no es ni malo ni peor, sino pésimo, entonces digo worst. Worst. ¿Ok? Entonces tenemos que grabarnos estos cuatro comparativos irregulares porque no obedecen a ninguna norma o a ninguna regla como si obedecen el resto de los comparativos. Estos simplemente nos los tenemos que aprender por separado, porque son comparativos irregulares, muy utilizados en el idioma inglés. Entonces, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan entendido, que lo practiquemos. No olviden visitar mi canal Vigilante Bilingüe. Hasta la próxima. God bless you.